escenario de la primera detonación exitosa de una bomba nuclear. Es de sobra conocido el interés de los ovnis en nuestra tecnología nuclear. Teniendo en cuenta que una de las consecuencias de las pruebas nucleares es la generación de pulsos electromagnéticos que pueden interferir con sistemas electrónicos y de comunicación, no parece tan extraño que White Sands también haya sido un foco de informes sobre avistamientos de ovnis y accidentes inexplicables. Algunos opinan que esto es una prueba de misiles. Del lunes 6 de mayo del 2024, una cámara de seguridad instalada en el exterior del domicilio del señor Bennett Turner, en el estado de Ohio, en la Unión Americana, registró un suceso realmente inexplicable. Alrededor de las 4:45 de la mañana, al mismo tiempo de que el dispositivo grababa la lluvia, en el ángulo superior izquierdo de la cámara, en la punta de un árbol, se registró la presencia de una extraña y misteriosa esfera de energía, la cual permaneció en este punto durante 30 minutos. En el desarrollo de esta videograbación, en diferentes momentos podemos apreciar lo que parecerían esferas más pequeñas que interactúan con la de mayor tamaño. Sin embargo, cuando el reloj marcaba las 5 de la mañana con 42 minutos, quedó documentado un hecho que incrementó notablemente este misterio. Observe con atención. En un gran acercamiento podemos observar claramente que de la esfera que se encontraba en la zona alta del árbol, se desprende una más pequeña que se dirige directamente a la superficie y desaparece por detrás de un grupo de autos. La esfera mayor desaparece y se registra un fuerte relámpago. ¿De qué podría tratarse todo esto? ¿Es acaso una manifestación de algún tipo de tecnología inteligente no humana? En los archivos de Tercer Milenio encontramos un caso que expone similitud con el reportado en Ohio. La noche del 10 de diciembre del 2019, otra cámara de seguridad ubicada en una zona de departamentos del estado de California, también en la Unión Americana, registró los extraños desplazamientos de un conjunto de esferas también en un árbol. En primera instancia, la cámara que en ese momento grababa en modalidad infrarroja registró cómo una primera esfera se dirige de la superficie hacia las alturas atravesando el árbol. Incluso podemos observar que lo ilumina. Momentos después, una segunda esfera también despega de la superficie y sigue el mismo rumbo. Después de que un auto ilumina con sus luces el estacionamiento, podemos ver que una tercera esfera se dirige a la punta del árbol y comienza a descender. De manera intrigante, un cuarto objeto de las mismas características comienza a realizar la misma maniobra. Se cruzan en su trayectoria y después de algunos momentos, la luminosidad que emiten desaparece y todo vuelve a la normalidad. Tenemos que preguntarnos una vez más, ¿cuál es el origen de estas misteriosas esferas de energía que por alguna razón utilizan los árboles para realizar estas maniobras? Sin duda que todo esto representa un verdadero desafío para la investigación. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Jokes on social media, but this shit is dangerous. But we love it.